Hola, gente de YouTube, les traigo un nuevo video. Gente, en esta ocasión les traigo un nuevo tradeo bastante interesante que les puede interesar. Estoy grabando este video prácticamente después del Food Mili y para que vean, ya se me vendió Gaia, ya no está. También decir que lo estoy grabando como unas 6 horas después, 7 del Food Mili. Ya voy a llegar a beneficio de transferencias de 1 millón, gente, sin meterle un FIFA Point. Y ojito, yo no obtuve las monedas de Rivals porque no juego de Rivals prácticamente, ni recompensas ni nada. Todo ha sido tradear en esta cuenta. Todo ha sido tradear, gente. Para que vean que mis tradeos funcionan. Son tradeos bastante fáciles, la verdad. En esta ocasión, este cabión es la evolución del Food Mili por diferentes. Les voy a explicar las diferencias. Primero, Food Mili era menos de 10.000 monedas a los jugadores. Aquí es más de 10.000. Punto número uno. Punto número dos, este tradeo de Tecavión es para gente que tenga más de 500.000 monedas. Se obtienen muchos más beneficios, pero es para gente que tenga más de 500.000. Cuarto punto, en Food Mili solo nos interesaban los estilos de química. Aquí nos interesa también a la carta poner el 99 de contratos. Y último punto, pero para mí más importante, que este es para los dos tradeos, pero es algo que se me olvidó mencionar en el video pasado. Es importante, gente, muy importante, que esos tradeos entiendan que son de volumen, no de cantidad. ¿Cómo explico esto? Es, por ejemplo, si ustedes tienen 500.000 monedas, no vayan a hacerte cabión con jugadores de 200.000, 100.000. Háganlo con jugadores de 10.000 para que tengan bastantes en la lista y se le vendan. Porque estos, todos los tradeos, es importante que sepan que son de volumen. Es mejor tener 10 cartas de 100.000 monedas y ganarles a cada una 25.000 monedas que tener una carta de 500.000 y ganarles 200.000. Es mucho mejor siempre tener más variedad y cantidad que una sola. Porque cuando tenemos una sola, estamos arriesgando toda una carta para empezar. Es mucho más fácil perder si solo tenemos una carta. Luego, es más difícil venderla. Van a estar ahí con las monedas estancadas en el jugador mucho más tiempo y se van a desesperar. En cambio, si tienen bastante, por ejemplo, si yo pongo a relistar 50, al instante no se venden los 50, pero a lo largo de 2 o 3 días se venden todos. Entonces, si ustedes están 2 o 3 días con un solo jugador relistándolo siempre, se van a desesperar, gente. Y lo van a terminar vendiendo. Van a terminar perdiendo monedas por desesperarse. Tienen que ser pacientes. Y sobre todo, son de cantidad, de volumen los tradeos, no son de una sola carta. Entonces, ya una vez dicho esto, vamos a ir aquí a PGP, que es en Foodbean, aquí en Players, PGP. Y como en esta ocasión este cabión, les voy a explicar un poquito ahorita cómo funciona. Vamos a ir jugadores de más de 10.000 monedas. Y como yo solo tengo 500.000 para invertir, voy a ponerle hasta 20.000. Porque como les dije, esos tradeos son de volumen, no son de una sola carta. Y tienen que ordenarlo por juegos. Eso es importante. Siempre ordenarlos por juegos, porque estos son los jugadores que más usa la gente. Eso es importante también. Luego decir un punto importante de esto. Tecavión es un tradeo en el que se ganan muchas más monedas, pero tienes que tal vez tener un poquito más de conocimiento, porque tienes que saber qué días comprar. Tienes que saber también qué cartas son las mejores para hacerlo. Que esto es fácil saberlo. Con el PGP te ayuda mucho. Y saber cómo poner el precio. Yo les voy a explicar ahorita cómo poner el precio para que se les venda y obtengan bastantes ganancias. Y cuándo comprar. Vamos a ir al ejemplo de este Marcos Llorente, que está por 13.250. Es importante también otro punto que voy a resaltar aquí. Este Tecavión va mucho mejor con las cartas SIF. Ahorita no hay cartas SIF porque digamos que, vean, este Bowen tuvieron 1.000 moneditas. No hay cartas SIF ahorita porque la mayoría que están bastante caras. Al menos que puedan ir. Creo que Anzufati es buena opción para hacer el Tecavión, honestamente. Porque las cartas SIF no bajan de precio. Es muy difícil que bajen de precio así salgan. Porque como ya no están en sobres, casi no bajan de precio. Entonces es muy difícil que pierdas monedas con esas. Y es más fácil que se te vendan. Es más recomendable hacerlo con IF, pero ahorita está muy caro la mayoría de IF, entonces es difícil hacerte cabión ahorita con IFs, porque hay muy pocos. Pero por ejemplo, Fati sería una buena opción para esto. Yo voy con Marcos Llorente, y este Marcos Llorente voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que ustedes hubieran decidido hacerte cabión el día 5, ¿no? Para el día 7, que es hoy, yo hubieran perdido. Bueno, para el día 7, ahorita ya están en 14.000, ojito. Para el día 7 yo hubieran perdido 10.000, más de 10.000 monedas, 15.000 monedas, imagínense. O sea, son unas pérdidas brutales, ¿no? Y ustedes dicen, ¿ahí dónde está el beneficio? Ojito, tienen que saber cuándo comprar, gente. Yo les dije en los comentarios, creo que dije, o no sé si en el video pasado, que el día que saliera la versión estándar y el día que saliera la versión, la Ultimate, iban a bajar de precios jugadores porque mucha gente iba a entrar al juego. ¿Y cuándo van a volver a subir?
el día de recompensas de Food, el día de recompensas, el día de que empieza la semana de Food Champions, que es el 16. El 16 van a subir mucho de precio. Este tecabín yo recomiendo que lo hagan ahorita a corto plazo, o sea, que compren estos días y vendan en estos mismos días, pero si quieren maximizar sus ganancias y no tienen apuro por vender, pueden comprar algunas que sean cartas que sepan que se van a usar y guardarlas y venderlas el 16, porque el 16 es, todos los años ha sido así, suben bastante de precio las cartas por Food Champions. Bueno, entonces, ¿cómo hubiéramos evitado esto, no? En primer lugar, nosotros tenemos que conocer el mercado y nosotros sabíamos que estos días iba a bajar. Pero si ustedes no son tan expertos, por decirlo así, o no pueden, pues yo algo que les recomiendo básico, que una vez, hace muchos años, hace 2 años, lo descubrí y me ha ayudado bastante a no perder monedas. Siempre los mejores para comprar son sábado y domingo, gente. Sábado en la noche, cuando prácticamente todos acaban Food Champions y es muy fácil comprar jugadores baratos. Y domingo, también porque ya casi todos están acabando Food Champions y venden sus equipos. Y en cuanto los compre, los tienen que poner a vender. Entonces, por ejemplo, si aquí hubiéramos comprado el día sábado, el día domingo, o el día domingo, vean, están a 28. Bueno, si hubieras comprado el día sábado, hubieras ganado ya el domingo porque se te hubiera vendido. Si de por sí hubieras comprado más barato, y aquí se hubiera vendido un poco más caro. Pero incluso, o sea, comprando el fin de semana, ya sea sábado o domingo, hubiéramos ganado porque el lunes todavía se mantuvo en 28.000. Pero el día martes, miércoles y jueves bajó de precio. Por esto les digo que es importante saber cuándo comprar. Tienen que comprar sábado y domingo y en cuanto lo compren, reenlistarlo. Y por lo menos yo estoy casi seguro que para el lunes ya se les van a vender. Lunes, martes, a más tardar. Entonces así minimizan el riesgo de que les pase esto que pasó con Llorente. El año pasado yo hice este trade muchas veces. Nunca me pasó. Más que una vez con un Lucas, que fue la primera vez que lo intenté y me pasó esto. Y aún así no me rendí, lo seguí intentando y descubrí esto, que lo mejor para comprar era sábado y domingo. Y de ahí nunca me volvió a pasar, porque no bajan de precio esos días las cartas. Al contrario, suben un poco. Lo peor que se te puede pasar es que no se te venda la carta o algo así, pero no es tan normal, por lo normal se suelen vender. Entonces, por ejemplo, este Marcos Llorente es una buena opción, está a 13.500. Yo les recomiendo tratar de snipearlos a unos 12.500 para por lo menos garantizar un poco más de ganancia. Pero si no pueden, pues cómprenlo así. Pero es importante que los compren con estilo de química. Vamos a ver, por ejemplo, a Llorente. Y le pongan 99 de contratos, ojito, ¿eh? Ustedes le tienen que poner 99 de contratos. Está a 13.000. Está a 13.000 y prácticamente no hay ninguno con estilo de química. Ya está más caro, vean. Hay uno aquí con... Pues que están muy caros. Yo trataría de snipearlo, sobre todo, gente, la verdad. Están a 12.750. Yo trataría de snipearlos con el estilo de química. Obviamente, como siempre les digo, como les dije en el video pasado, los que tengan halcón, sombra, motor y cazador, esos y ancla también, esos vayan a checarlos al mercado porque suelen estar más caros. Suelen estar más caros, gente. Esto es importante, ¿eh? Esos vayan a checarlos al mercado cuando los compren. Suelen estar un poco más caros y se suelen vender más caros o más rápido. Pero bueno, yo ya compré un Llorente, que es este. Vean, lo compré hoy por 12.000 antes del video, para no estar snipeando aquí en el video y que se haga más largo, a 12.750 monedas con este esquilo de química Marksman. Y ya le puse 99 contratos. Entonces ustedes dicen, yo ya tengo mi jugador comprado, 99 contratos, un estilo de química. De preferencia les recomiendo estilos de química que sean un poquito más útiles. La verdad, como les dije, el top 5 va a ser que se les venda más rápido. Pero igual con este se les vende, porque los que hicieron Food Millie saben que se vende. Por ejemplo, mi Gaia, que hace unas horas lo relisté, ya se vendió. Entonces sí se venden. ¿Yo qué les recomiendo? Para poner el precio, que es lo que la mayoría me van a preguntar, se tienen que olvidar de los primeros 4 dígitos y al dígito que les quede. En este caso, si borro estos 4, me queda 1, ¿no? Al 1 le tienen que sumar 2.5. 1 más 2.5, 3.5. ¿Esto qué significa? Que es 3.5K. Los que juegan FIFA saben que es K, son 1000. O sea, 3.5 mil monedas más caro de lo que lo compré es lo que lo voy a poner. En este caso, lo compré por 12.750. Vamos a redondearlo a 13.000, porque de todas maneras lo snipeo, se lo agarré más barato. Le voy a sumar 3.500, porque es este 1 más 2.5, 3.5. O sea, 3.500 monedas más. Entonces lo voy a reinstar a 16.500. 16.500 monedas lo voy a enlistar. Vamos a ponerle aquí 1 a 16.000 monedas. Aquí está 16.500. Y ya, es todo. Así lo ponemos a vender. Y a este le estaríamos ganando en torno a unas...
Bueno, no, unas 3.000 monedas más o menos con todo y el tax, 3.000, 2.750 monedas, que es mucho más que los que ganamos con Food Mili. Y esto es con una carta. Aquí no van a... Yo nada más puse una carta ahorita. Este es el Llorente que yo uso para jugar, por eso lo mando acá. Voy a enviar a mi club porque es el mío. Esto es con una sola carta. No tienen que hacerlo con una sola carta. Cuando van a hacer esto, tienen que poner mínimo unas 10. Entonces, imagínense, están ganando 20.000 monedas. Este trade sobre todo es muy bueno para la gente que no juega tanto porque, por ejemplo, compra el domingo o el sábado. Yo recomiendo un poquito más el sábado, pero, por ejemplo, compra el domingo. Compra a sus 15, 20 jugadores. Los pone a vender y nada más se mete cada cierto tiempo a reenlistarlos y ya no tiene que estar en toda la semana tradeando. Y si pone a bastantes jugadores, se puede llevar incluso unas 100.000 monedas fácil por semana sin estar rompiéndose la cabeza ni nada, 200.000 y así. Pero es importante que de base ya tengan una buena base. Medio millón sobre todo es lo que yo recomiendo para empezar, porque tienen que usar jugadores como estos, así de 10.000 monedas y eso. Y decirles que no se van a vender al instante, o sea, tienen que reenlistarlos varias veces algunos, pero se terminan vendiendo, gente. Eso está claro. Vean el Gaya, vean, el Gaya ya no lo tengo porque se vendió. Se terminan vendiendo, gente. Eso está clarísimo, que se terminan vendiendo los jugadores, o se están los reenlistando. Y prácticamente este sería el tradeo. Ya les expliqué cómo poner el precio y qué hacer, ¿no? También decir que si llegas a ver a alguien aquí que está viendo el video que tiene en plan muchos millones, no sé, para que lo haga con jugadores de más de 100.000 es porque tiene mínimo unas, no sé, unos 3, 4 millones, ¿no? Porque tiene que comprar varios. Vamos a poner un ejemplo, Son, ¿no? Si lo quieres hacer con Son, tienes que borrar los 4 dígitos primeros, o sea, estos 4 ceros, y te queda un 24. 24 más 2.5, 26.5. Entonces lo pondríamos a vender por 266.500. Ese es el precio que los pondríamos a vender. Así se hace con todas las cartas. Si sea de un millón, de lo que sea, es la misma regla. Para que esto les quede claro, por si luego llegan a más monedas y lo tienen que hacer con jugadores de más dinero y tal. Y pues esta es mi recomendación. Yo también recomiendo, sobre todo con los SIF, opinión personal, es más fácil hacerlo. Y sobre todo si compran los 10 que les mencioné, hay que tratar de comprar en momentos baratos. Como ahorita ese Llorente me parece barato, también por eso lo compré. Yo creo, estoy seguro que va a subir. Ahorita está pasando lo porque mucha gente acaba de entrar al juego y tal. Entonces por eso están baratos, pero van a volver a subir. Este Fati, por ejemplo, yo lo veo como una buena carta porque, vean, 30, 30, 30, estaba en 30 y ahorita está en 25. Tuvo una caída el día de hoy, está en su punto más bajo. Voy a comprar algunos Fati, ahorita. De hecho, sí me parece demasiada buena inversión. Sobre todo es un jugador con mucho hype. Entonces puede ser interesante. Esto sería todo el Tecavión. Los voy a comprar obviamente después directo. Y pues bueno, gente, vamos a la consola para abrir algunos sobres que tengo en una cuenta secundaria que me está haciendo CCBCs. Mientras les platico un poco más de los traídos para resolver algunas dudas. Gente, F, la capturadora petó. Entonces pues ya no voy a poder abrir los sobres aquí. Pero igual el video está quedando muy largo, así que también lo voy a cortar aquí para que no quede tan largo. Espero les haya funcionado, espero practiquen este Tecavión. Es muy buen tradeo. Sobre todo muchos he visto en los comentarios que a veces tienen inseguridades con los tradeos y cosas así. Los tradeos son muy buenos, no ocupas, la verdad, es una mentira de que ocupas mucho conocimiento. No ocupas saber mucho para hacer tradeos. Yo no me considero un experto como tal y cada año al principio del juego saco bastantes monedas con tradeos. O sea, y cuando me refiero a bastantes me refiero a millones de monedas tradeando. Es algo muy sencillo de hacer, solamente ocupas tiempo y ver videos, o sea, te pueden ayudar varias gente, no solo yo. Hay mucha gente que ayuda, pero les recomiendo sobre todo que vean a gente como que no les diga como esta lista de jugadores o compra esto o haz esto. Porque si hacen eso, puede que algunas veces ganen, otras van a perder, pero ustedes no van a aprender cómo hacerlo. Y no van a poder hacer sus tradeos para obtener más monedas, aparte de las que están consiguiendo con lo que ellos les dicen. Les recomiendo que vean a gente que les explique cómo son los tradeos y cómo encontrar a los jugadores que les pueden servir. Eso es lo que yo les recomiendo, gente, opinión personal. Y pues bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten y suscríbanse para seguir viendo más videos. Y hasta la próxima.